Voy a compartir con ustedes un video, es de aproximadamente 2 minutos. Esto ocurrió los últimos días del mes pasado, por ahí del 26 o 27 de septiembre en Coyuca de Catalán. Hay, junto con estos videos, una especie de comunicado que difundieron los delincuentes a través de redes sociales y es una manera de llamar la atención sobre lo que está pasando en el estado de Guerrero. Antes que empiecen con su, pues es que ahí gobierna el PRI. Sí, todos sabemos que ahí gobierna el PRI. En este espacio hemos señalado al delincuente Héctor Astudillo durante mucho tiempo. Yo creo que antes que llegara Cuauhtémoc Blanco o que llegara Cuitláhuac García, todos estos nuevos gobernadores, en este espacio decíamos que sin lugar a dudas el peor gobernador que había en México era Héctor Astudillo. Y efectivamente, es responsabilidad del gobernador que no ocurran estas cosas. Pero también se trata de delitos federales. Porque es delincuencia organizada, un delito federal. Y porque, entre otras cosas, hay uso de armas de exclusivas de las Fuerzas Armadas, otro delito federal. Narcotráfico, delito federal. Entonces, esta es una responsabilidad compartida que no está atendiendo ni el gobernador y tampoco la federación. Y una cosa más. Ustedes van a ver el video y se van a dar cuenta que los cárteles, todos, son exactamente iguales. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues ya vieron el título. Este es el verdadero cártel de Sinaloa. Los que hacen también estas cosas. Esto no es exclusivo de los Jaliscos, de los del Marro, de los del Noreste o los del Golfo. No, 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 no. Esto lo hacen todos. Me desespera mucho leer comentarios que entran y justificando al cártel de Sinaloa como si ellos fueran buenos. No, no, señores, es el cártel de Sinaloa. Y ellos mismos lo dicen en el video. Los comunicados que acompañan este video son en realidad tres. Todos dicen lo mismo. Con leer uno es más que suficiente. Este es un aviso para toda la gente de la parte alta de la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, ejido del Durazno, ejido San Antonio de las Tejas, pueblos vecinos. Debido a la ola de violencia que se traen los bandidos de los Arreola y Víctor Espino y Hugo Maldonado y familia Chávez del Durazno, nos vemos en la penosa necesidad de comunicarles a todos los ganaderos que andan en esa parte alta de la sierra y también a todos los comerciantes que por favor no queremos que les anden comprando vacas y mucho menos subiéndoles víveres a esa bola de bandidos. Así que pónganle mucha atención a esta advertencia, es que así dice, a esta advertencia al que lo encuentremos, dice, al que encontremos comprando ganado y subiendo víveres, será castigado con su vida, sin excepción alguna. Así que no le jueguen, así que no le jueguen al vivo, porque este problema que hay con esas ratas va para largo hasta que nos acabemos. Así que al que no le guste, que le brinque con ellos o que se abra porque correrá sangre como nunca. Así que mucho ojo, gente ganadera y comerciantes y gente que anda de queda bien con estas lacras. Atentamente, Cártel de Sinaloa. Otro de los comunicados dice: supuestamente los Arreola y los Espino y los Chávez del Durazno vinieron a matar al gordo y miren lo que pasó. Los correteamos hasta sus casas puras pulgosas y corrieron de ellas dejándolas abandonadas. No que aquí andaban y no que se iba, no se iban a, no, no que no se iban porque corren ratas por, es que, bueno, escriben con los pies. No que aquí andaban y no se iban. ¿Por qué corren ratas? ¿Verdad que no es lo mismo andar de hocicones tirando mierda por los llanos? Ahora sí se reventó la riata y cójanse calzones porque la cagaron como siempre y pues se acabaron los arreglos con ustedes.
estas viejas no tienen palabra, les dicen. Estos son sus comunicados. Todos van en el mismo sentido, todos dicen. Hay uno que lo firma el cártel de Sinaloa y dice atentamente su padre, el 5. O sea, alguien a quien le dicen el 5. No que iban a venir a matarme con guadaña, no estaban de hocicones hablando, no los veo, ¿dónde andan? Corrieron, no es lo mismo hablar. Amacícense lo que hablan, sosténganlo con los huevos. Se ponen a hablar de los cerros, mejor arrímense más, para ahora sí saber qué viene. Atoren de frente y no huyan como gallinas, todavía se ponen a grabar videítos cuando ya van a la carrera. No corran, pues no que muy vergas, pa' eso me gustaban. Y son tan infames que al final del video ustedes van a observar cómo hasta un cochecito de estos de niño, una carriola, se llevaron de las casas que quemaron y todavía haciéndole al payaso un delincuente se sube en ella. Este es el cártel de Sinaloa. Que no los confundan. Es delincuencia organizada, son criminales. Ellos son los verdaderos enemigos de todos nosotros. No podemos aplaudirle a ninguno. A ninguno, todos son exactamente iguales. Todos, pese a que digan, nosotros no hacemos X o Y, todos terminan haciendo lo mismo. Todos. Vean el video. Y en serio, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo? La persona que me compartió estos videos me dijo, me recordó a la guerrilla de Colombia. Porque esto hacía la guerrilla en Colombia. Esto. Llegaban a las comunidades y quemaban todo. Bueno, pues eso hace el cártel de Sinaloa en Coyuca de Catalán, estado de Guerrero. ¡Vamos, mera verga, hijos de su puta madre! Y de cómo estamos dejando las casas, perros, y los agarramos, ustedes los mamamos, cabrones de mierda. Estamos cerquita aquí, perros, fíjense, mira. ¡Verga, la verga! Somos la mera verga ahorita, cochos. Puro Sinaloa, la verga. ¡Ya anda la mera verga! ¡Ah! ¡Era Malborito, hijo de tu perra madre! ¿Cómo te han vaciado tus casas, puto de mierda? ¡Ay, ay! ¡De su puta madre! ¡Le llegó la verga y es para todos! La botella buena que tiene esta bota.